Hello, students. Can you hear me? Hello, teacher. All right, welcome. How are you? Everything good? Good. All right, great. Okay, let me see. We'll begin here in about 1 minute. So be ready. All right. Let me see. Okay. Let me see. Let me turn off a microphone right here. All right. I'm going to, let me see. Okay, great. I'm going to call out some names here in a little bit. Let me see. I have 1, 2, 3, 4. Let me see. Jonathan Franco. Daniel Marquez. Ramírez, Efraín, Jonathan. Okay, great. So how's everyone doing? Everyone's good? You ready? It's almost the end of the week, right? It's almost the end of the week. And welcome everyone that is here. Right, I'm going to begin with the attendance so we can get started. Let me see. Vamos a ver aquí la asistencia. Sí, jueves. Okay, great. All right, qué bueno. A nadie tuvo que llamar. A nadie tuvieron que llamar hoy. Very good. Excellent. Eso está bien. Very good. No veo nombres aquí. Con etiquetas. Great. That means you're doing good. All right. Excellent. Let me see. Adela Trinidad González. Adela Trinidad González. Okay, no answer. Adrián de Jesús Machado. Adrián de Jesús Machado. Okay, no answer. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Okay. Alejandro Antonio. Okay. Un chequecito aquí. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Okay, thank you. Pon un check en tu nombre. All right. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepeque. Present, teacher. All right, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Jonathan Emmanuel Franco. Okay, no answer. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. José David Rivera. Ok, no hay respuesta. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Okay, thank you. All right. Julio César Merino González. Present. Okay, thank you. Marco David Velásquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. Ok, no respuesta. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lissette de Paz. Present, teacher. Ok, thank you. Let me see. Victoria María Vázquez. Victoria María Vázquez. Ok, no hay respuesta. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, thank you. All right, let's continue. Let me see. Teacher. We're going to begin. Okay. Teacher. Yes. La asistencia no había encendido el micrófono. Ah, no habías entrado a clases. Eso era. O sea, pasando mi nombre iba cuando solo se pasó el otro. No mire tu pantalla encendida. Lamento. Para la segunda asistencia. La clase empieza a las 8 y a esa hora tengo que realizar la asistencia. Ahí en la segunda ronda. ¿Ok? All right. Thank you. Let me see. Remember, si no están presentes cuando yo paso la asistencia, no voy a poner que estuvieron presentes. Si es la segunda, sí, right? All right. Let's begin. Remember, la clase empieza a las 8. Buenas noches. La clase empieza a las 8. Yes, welcome. Ya pasaron. Sí, ya hice la lista, ya hice la primera lista. No me he podido conectar desde la computadora, así es de que lo siento, llego tarde. Okay. Pero aquí estoy. Okay, well, thank you for attending. Ahí cuando llame la segunda lista, porque ya cerré la otra computadora. Okay. Well, thank you for joining. Ahí en la segunda lista, cuando acceda al otro laptop, lo voy a hacer. Pero thank you for joining. And let me see, let's begin. Now, what is today's date? What is today's date, class? Okay, Ramirez. Okay, go ahead, Ramirez. It's day is Friday, July 8th, 2021. Very good. Or is that correct? Francisco? Friday. Okay. What happened? Thursday. Ya te metes para el viernes, ajá. What happened? Tengo otro sistema, dijo. All right. Today Tuesday, July 8th, 2021. Okay. Oh, no. All right, very good. Sorry. Is that correct? Is that correct, Francisco? Yes, it's correct. Okay, vamos a ver. Repeat it again, Ramirez. Sorry, teacher. Ajá, one more time. Ando descontrolado. Estoy en otras cosas también, disculpen. Go ahead. Today is Thursday. Eso, July 8th, 2021. Okay. Sorry. All right, very good. Excellent, excellent. Thursday, July 8th, 2021, right? Okay, next. Who's next? ¿Quién sigue? Julio. Okay, Julio. And now is today, 8 July. No, perdón. One more try. Okay, one more time. Is Tuesday, July 8th. 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Very good, very good. Good correction. Next, Lissette. Today's date, please. Thursday, July 8th, 2021. Okay, very good, excellent, excellent. Let me see, Misael. Thursday, July 8, 2021. Very good, excellent, excellent. All right, let me see. Next, who wants to do next? Marco. Alejandro, go ahead, Alejandro. Thursday, July 8, 2021. Very good, excellent. All right, very good. Let me see. Next, who wants to do it next? Coreas. Go ahead, Coreas. Dale. Thursday, July 8, 2021. Very good, very good. Excellent. Let me see. Next. Juan Jose, teacher. Hey, okay, Juan Jose, go ahead. Thursday, July 8, 2021. Very good, excellent, excellent. All right, let me see. Daniel Marquez. That is Thursday, July 8, 2021. All right, very good. Jessica. Thursday, July 8, 2021. Excellent, well done, well done. Let me see. Gustavo. Okay, go ahead, Gustavo. Thursday, July 8, 2021. Okay, very good, excellent, excellent. All right, next. Let me see, Victoria. Today's date, please. Thursday, July 8, 2021. Excellent, good job, Trinidad. Thursday, July 8, 2021. Okay, okay. Sounds good, sounds good. Let me see, Jonathan. Today is Thursday, July 8, 2021. Very good, excellent. Marco? Today is Thursday, July 8, 2021. Very good, Escobar. Hello, teacher. Hi. Today's date, please. Thursday. Thursday, July 9, 2021. Okay. Okay, cerca, cerca. Argueta. Today is Thursday, July 8th. 2021. Very good, excellent, excellent. Okay, Escobar, hoy sí. De nuevo. One more time. Vamos a ver. Thursday, July 9, 2021. ¿Estás mirando la pantalla? Sí, ya. Yeah. Ok, ahí, ahí dice 9. I am sleeping. Ok, ok, vale pues. Entonces, sigue durmiendo, no hay ningún problema. Ok, Oscar Coreas. Oscar Coreas. Hello. Hi, can you give us the date, please? Okay, Thursday, July 8, 2021. Okay, thank you. José David Rivera. Today is Thursday, July 8, 2021. Very good, very good. All right. All right, let me see. ¿Quién faltó? Anyone else? ¿Quién faltó? Nobody? ¿Todos? Okay, class. Thursday, July 8, 2021. Ah, ya te despertaste. Hello, Escobar. Hello, teacher. Ajá, despertar, ya despertaste. A ver, no, dilo. No estaba dormido, teacher. Realmente. Es lo que dijiste. Gerard. Déjame finalizar este reporte. Okay, thank you very much. Okay, ya, dale con todo. Dilo. Thursday, July. And 2021. Ok, ahí te lo voy a dejar de tarea entonces. All right. Thursday, July 8, 2021, right? That is today's. 2021. All right. I am happy, teacher. I am happy. I hope you are, right? I am too. Yo también. All right. Let me see. Me hiciste reír, Escobar. All right. You were sleeping. All right. Let me see. Okay. Today's topic is, Francisco, can you give us today's topic, please? Present continuous for temporary situations. All right, con la S al final. All right, situations. Very good. Present continuous for temporary situations. Now, when we talk about the present continuous, right? I talked to you about the different ways to use present continuous, right? Las diferentes formas de utilizar el present continuous. And we're going to do another one, right? Ayer le mencioné algo sobre situaciones temporales, temporary situations. Those situations mean que se están realizando, pero pronto se van a terminar, okay? Por ejemplo, cuando usted está haciendo una actividad, whenever you're doing an activity, that is only for 2 or 3 days, right? 2 or 3 days. And for example, this module, este module es por toda la vida o tiene su fin, este module? This module only have for 4 weeks. 4 weeks. 4 weeks. Weeks. Very weeks. Good. Entonces termina, right? It ends. Yeah. All right. Very good. Very good. It ends. ¿Cuándo termina este módulo? When does this module end? This module is 16, July 16. Okay. July 16. Okay. Okay. Very good. Very good. Next week, right? La próxima semana, right? Next week. Very good. So we are finishing, estamos terminando, right? We are finishing this month next week. So esto podemos decir que es una presente continuo porque lo estamos realizando continuamente, pero llega a su fin, right? Entonces le ponemos, we are finishing this module, Francisco dijo, on July 16th, right? El 16 de julio. Significa que por el momento van a ir continuamente, and then it stops. A eso se refiere el present continuous for temporary situations, situaciones temporales, right? O acciones temporales. Now, the important thing here is la estructura siempre se queda igual, right? ¿Qué es lo que cambia? Lo que uno le agrega del tiempo, ya sea la siguiente semana, next week, or si fuera nomás por 2 días, vamos a decir 2 días, or 3 days, 1 week, a month, un mes, or you might be going on vacations. Usted puede ir a vacaciones y quedarse en otro país por unas 2 semanas, pero eso es continuo, ¿verdad? Pero va a llegar su tiempo límite, o sea, el día final. Entonces, when we talk, y ahorita les voy a poner ejemplos. I'm going to give you some examples. And we are also going to finish. We are also going to finish the activities that we were supposed to do yesterday. Okay? Now, let me see something real quick. Déjenme ver algo aquí. Okay, let me see. Jonathan Franco. Yes, teacher. Okay. Let me see. Okay. You do not have to. Te quiero notificar que. You don't have to do any more homework. Okay? La plataforma ya la completaste. Ok, nomás para confirmarle eso. Eso significa que ya el requisito suyo de parte de la plataforma ya está completo y con gusto subiré sus notas completas, ¿ok? Ya que usted ya terminó todo lo que es la plataforma, ¿ok? Ok, teacher. Gracias. Lo felicito por eso. Gracias. All right, Jonathan, you are finished with the platform. Y terminando la clase hoy subo todas sus notas y ya INSAFORP tendría ya ese requisito de usted terminado. Alejandro Ramírez. That's me. Okay. You also. Okay. Usted también ya completó eso completamente, satisfactoriamente. Así que con gusto subo sus notas completas. Thank you. Okay. No problem. Congratulations. All right, lo felicito. And let me see. Había otro, pero no está aquí. All right, let me see. And we have Daniel. Yeah, teacher. Daniel Marquez? Yeah. Okay, you also. Okay? Okay. Estoy viendo aquí en la plataforma. You are pretty much finished. And I already put, right? You are completed. So congratulations on that. So cuando yo mande mensajes de que quien no ha terminado las tareas, ustedes ya no están incluidos en nada de eso. ¿Ok? Ya cumplieron ese requisito. Felicidades. Ok, okay. Thank you. Let me see. Two, three, four. Okay. Ok, esos son los únicos por el momento. All right, let's continue. Let me see. Sure. I need to share with you. Hello? ¿Alguien dijo algo? Hello? Tengo una pregunta. Yes, Jessica. Estoy confundida en lo que vimos ayer cuando hicimos una oración en lo de la conversación que está en la página 37. Ok. Decía, I am going listening exercises. Entonces, ahí no entiendo. Page 37. Page 37, Jessica. Uh-huh. Okay, let me see. Esa es una conversación, right? Sí, pero en otros lugares también he visto que hacen eso de que ponen, estamos viendo el progressive, tiene la estructura, pero después del verbo hay otro que también tiene la ing. Okay, where is that at? I am. La última línea. I am doing. Listening. Yes, I am doing listening exercises. Okay. Ese está funcionando como un adjetivo. Okay, porque está describiendo los ejercicios. Okay. Y los dos tienen que estar así en continuo. Es que ese no es un verbo continuo, Jessica. Sí lleva ing, pero no está funcionando como un verbo. It's working as an adjective. As an adjective. Por ejemplo, lo podemos quitar, right? Si usted lo quita, Jessica, va a decir, I am doing exercises, ejercicios. And then, listening es un adjetivo, un adjective. Está describiendo los ejercicios. So, ahí está funcionando como un adjective. No como un verbo. El verbo sería doing. What right? what is the meaning in this case? Ok, estoy haciendo ejercicio de listening. De escucha. O sea, de listening. O sea, ejercicios donde está la persona nomás haciendo ejercicio basado a puro listening, a la pura escucha, a puro escuchar. Ejercicios de escuchar. Ok. Ok, Jessica. It's not a verb. It's not a verb. El doing sí es el verbo. Listening is the adjective, right? There are some words. Después en el futuro van a ver algunas palabras que son con ing, pero no son verbos. No están funcionando como verbos. ¿Ok? Por ejemplo, Jessica, para que no se me quede así como, right? Y no me voy a desviar. No me voy a... Le voy a enseñar un ejemplo. Mi confusión es porque también ese es un verbo. Si yo lo quiero utilizar como... Si yo puedo decir... Exactamente, exactamente. I am listening, yes. Ahí sí, Jessica, allí sí está funcionando como el verbo. Ahí sí. ¿Ok? Está diciendo, I am listening, right? Yo estoy escuchando. But here, it comes after the verb. Y ahí es donde vienen adjectives o lo que se llaman los gerundos. ¿Ok? The gerunds. ¿Ok? Que funcionan como nouns. Si yo le digo así. Look at the mother. ¿Ok? Look at the mother. ¿Qué quiere decir eso, Jessica? Mira a la mamá. Ok, mira a la mamá, right? O a la madre, right? Look at the mother, right? Y si yo le pongo esto enfrente de mother. Mira a la madre, ¿qué? Hermosa, right? Ok. ¿Qué? ¿Esto qué sería? ¿Un verbo o un adjetivo? Okay, very good. Okay, un adjective, right? Porque está describiendo a la madre. Ahora, si yo vengo aquí, hola, dame un momentito, Marco. All right. Okay. Si yo digo esto, también es un adjetivo. Very good, pero lleva ing, right? This is, mira, la madre trabajadora, right? La estamos describiendo a ella. No es que ella está trabajando, sino que es una madre. Él es un hombre trabajador, right? No es que está trabajando en el momento, sino que lo estamos describiendo como una persona trabajadora. Mira la madre trabajadora, right? Esto está funcionando como un adjetivo, un adjective. Ahora, Jessica, si yo digo, aquí, Jessica. Ahí sí sería el verbo. Very good. ¿Por qué? Porque está haciendo una acción. La madre está trabajando. Right? Pero no quiero que se enfoquen en esto porque esto lo van a ver en el futuro también, incluyéndose cuando se hablen los gerundos. Porque los gerundos pueden venir antes de la oración. ¿Ok? Como subject, como un sujeto. Pero no voy a tocar esos temas para no... Como, what, right? Pero ahí, Jessica... Como puede ver, ahí le di otro ejemplo para que vea que también funcionan como adjectives. ¿Ok? Gracias. Ok, no problem. All right, Marco. Tal vez lo que percibo que en lo que dice Jessica, que como llevan dos verbos en ing, ¿verdad? Uno va a adquirir la función de adjetivo, pero el que va después del verb to be, como que va a ser el verbo principal. ¿Verdad? Exactamente. Sería para no confundir, puede ir cualquier verbo con ing, pero que se va a convertir en adjetivo, pero después del verbo que va a ir después del verb to be. Yes, si está describiendo algo. Okay. Está describiendo algo, exactamente. Porque puede ser un gerundo también, o un sustantivo, o puede ser un objeto, pero eso lo van a ver después, right? All right. Puede ser un object, puede ser un objeto, puede ser un noun, puede ser un adjective, o puede ser un gerund, incluso viniendo antes de una oración, o también el mismo verbo in present continuous, que es el que viene antes, right? But very good question, Jessica. Thank you for asking. Okay? Gracias por hacer esa pregunta. All right, let me see. All right, now. We have here what we were doing yesterday, right? Aquí nos quedamos ayer. So we have here, can you read it again, please? Lo vamos a leer para recordarnos un poquito. Francisco. How to use present continuous and double A's question. Okay. Double, continue or? Yes, continue, please. Double A's question asks for specific information. Structure, double H, and word, plus B, plus subject, plus verb, ing. Ing, plus complement, plus more question. ¿Alguien le puede ayudar ahí? ¿Cómo decimos esto? Question mark. Question mark. Very good. Excellent. All right. Very good, Francisco. Very good. And let me see. Jessica, can you read the WH, please? What, when, where, why, which, who, how. Very good, Jessica. Thank you. All right. Now, we did these yesterday. Aquí nomás para refrescar poquito, right? We did this yesterday. Esto lo vimos. But we didn't do this, right? We didn't finish this part. So what page is this? ¿Qué página es esta? Someone remember? 36. Very good. All right. Very good. 36. So we have here some examples of present continuous with WH questions. Remember that when we use present continuous for WH question es porque estamos pidiendo ¿qué? Información específica, right? Specific information, right? Ya sea cómo, cuándo, o cuál, o por qué, or why. Now, o cómo, right? How. Let me see. We did this one, but no hicimos the answer. All right, we didn't do the answer. So I want you to think about this. Quiero que piensen en esto. Why is he meeting the new people today? Okay? Why is he meeting the new people today? ¿Por qué él está reuniéndose con las nuevas personas hoy? ¿Por qué? Why? Y luego respondemos cuando hacemos una why question, we answer with because. ¿Por qué? ¿Quién me puede dar una respuesta ahí? Esto ya es pensamiento crítico. So, analicen bien. Analyze it good. And think about your answer. Teacher. Mm-hmm. Because it's important for factory. Okay. For the factory? The factory. Okay. Anyone else? Thank you, Julio. Because he introduced himself. Is correct, teacher? Okay. Aquí nomás analizando sus respuestas. Okay. Right. Can someone... No está mal. It's not incorrect, but remember... When you use third person, hay que agregarle la S al verbo. Introduces. Okay? Now, can you give me an answer? ¿Alguien me puede dar una respuesta utilizando el present continuous? que tenga el present continuous en la respuesta. Teacher, we may first the question and after the answers. Okay. La question ya está hecha, Marco. Question. Okay. Why this meeting? Yes. Why is he? Why is he meeting the new people today, right? Because he is giving his instruction. Is very good. Instruction. Very good, Francisco. Admiro el esfuerzo. Very good. Yeah. It's not 100%, Francisco, pero la idea, el concepto, lo hiciste. Repeat it, please. Because he is giving instruction. Instruction, yes. Okay. Instrucciones. Very good. Bye. Instruct. Very good. Porque él está dando instrucciones. Very good. Very good. Here we have subject, verb to be, and verb plus ing, which is, y luego el complement. Very good, Francisco. Excellent. Very good. ¿Alguien más? Remember, esto está relacionado con el trabajo. Right? Estamos hablando de una reunión, está convocando con las nuevas personas. Anyone else? Daniel? Bueno, yo casi había puesto lo mismo, solo que le había puesto de último, because he is giving some rules about the company. Casi lo mismo. Ok, rules. Very good. Hey, because he is giving some rules about the company, dijiste, ¿verdad? Daniel? Yes. Ok. Yes. Awesome. Estupendo. Very good. He is giving. Very good. Este el subject, verb to be. Lo único que el complement es un poquito diferente. Very good. Very good. All right. Anyone else? ¿Alguien más? So, entonces, si yo fuera el gerente y yo les preguntara, ¿por qué te estás reuniendo con los demás hoy? ¿Qué respuesta me darían? ¿No hay respuestas? ¿No? Oigo un animalito. ¿Quién tiene? Okay. Because she is sharing information. Because sharing. ¿Cómo? Because sharing. Creo que así se dice compartiendo. Okay. Sharing. Okay, pero Lissette, regresemos a la estructura. ¿Cuál es la estructura? Present continuous. El sujeto. Ok, ¿y cuál es? Ella. Ok, entonces dígamelo. She, because she, ahora. Ok, empiece nuevo, es que parece que se le está, no la escucho bien, Lissette, disculpe. Dígame. Because she is. Ok. Sharing. Ok. Information. Okay. Excellent. Thank you, Lissette. Teacher. Gracias por el esfuerzo, Lissette. Teacher. Okay. Yes? Because it's checking the new co-workers. Okay, very good. Repeat it, please. Because Second. Checking. Iba bien. Because is checking. Because is. ¿Quién? Is. Because checking. Va bien. ¿Cuál es la estructura, Julio? Es ¿Cuál es la estructura? Estamos, ya hicimos la pregunta. To be, suger. Ah, entonces, no, la estructura del presente continuo, ¿cuál es? Oh my God. No remember. Ok. ¿Alguien le puede ayudar a Julio? Lisa, ¿le puede decir la estructura del presente continuo, please? Subject, verb to be. Ok. Must, verb, must. ING. ING must complement. Ok, very good. So, ahora, la respuesta, because, porque. Is. No. Okay. ¿Quién es el sujeto, Julio? Nomás te hace falta un subject y el verb to be. Todo lo demás lo tiene bien. Nomás no está dando el sujeto y el verb to be. El sujeto. Sí, ¿Quién? El subject. Es el to be, ¿verdad, teacher? Yes, que el subject, quiero el subject. El subject. Checking. Checking es el verbo. ¿Qué estudiamos? Coworker, teacher. No, será tu complemento. Inglés. Oh my God. Okay. Eso es inglés. ¿Alguien me puede dar un subject, por favor? I, you, he, she, it. They. Okay, because they. They. Mm-hmm. Is, tap. Okay, el verb to be de they is. No, es are. Ah, vaya pues. Are. Okay. They are, because they are checking. The word before the. Ajá. Continue, Julio. Checking the new code workers. Very good. I see. Argueta. Okay. Very good. Because they are checking the new code. Okay, very good. I see. Ay, Julio. Okay. No te olvides la estructura. Sin la estructura. Yeah, sorry. Okay. So, very good. Pero admiro el esfuerzo, Julio. Admiro el esfuerzo. Prefiero que participes y cometas errores de que nomás no digas nada, right? Y así se quede. Pero try, teacher, try. Eso es lo que admiro yo. Very good, Julio. Go ahead, Argueta. Because he is checking. Because he is checking. Okay. The resignation of them. The presentation? ¿O cómo? No, checking the resignation. Okay, resignation. Of them. Okay, very good. Excellent. All right. Excellent. Yes, that is correct. Very good, Argueta. Okay, let me see. Let's go with the next one. Vamos con la otra. Teacher. Escobar, teacher. Okay, Escobar. Bueno, no sé, estará bueno. Dice, because she is planning. El verbo planear. Planning. The work, planning the work for the whole day. For their work. For their work. All day. Right. No, ya no necesitas for their work, ¿ok? Ella, como que ella está planeando. Sí, el trabajo, para ellos. Para ellos. Para todo el día. All right. For the work. Ok, all day entonces. Very good. Okay. Excellent. Juan José, teacher. Ok, Juan José, go ahead. Vaya, sería because he is congratulating. Because he is congratulating his employer. Okay, his employees. Okay, his employees. Okay, los empleados, right? Yes, okay, teacher. Very good, excellent. He is congratulating his employees. Very good. Okay, excellent. Let me see. Let me see. Okay, the next part. La otra parte. Let me see. All right. The next part, number 2 and number 3. Dice, when is the new office launching? ¿Cuándo es el nuevo lanzamiento? Right? ¿De qué? De la oficina. Yo le dije que quitaran la I, ¿verdad? When is the new office launching? ¿Cuándo es el nuevo lanzamiento de la oficina? Right? Está lanzando, it is launching on, okay. Está lanzando en, aquí tiene que ir una fecha. Number 3, where is your boss having the annual meeting? ¿Qué está pidiendo aquí? Lugar. Where, right? Very good. ¿Y where significa qué, Francisco? ¿Dónde? Very good. So aquí vamos a pedir, en la respuesta tiene que ir un lugar, right? Aquí sí. Aquí sí es un lugar. Aquí ya le pusieron el verb with ing. La primera era la más complicada porque nomás decía por qué, right? But this one ya le dieron el verb to be. Nomás es ponerle la fecha. And on this one, aquí nomás van a poner el sitio, el lugar. Okay. Now. Let me see. So, what I want, lo que voy a hacer ahorita es dejarles esto. All right. Las respuestas de la 1, 2 y 3. All right. Going to be, ¿quién me hizo la 1 ya? Julio, yo sé que ya lo hizo. Argueta ya lo hizo. Francisco ya lo hizo. Para que no me den las mismas. ¿Quiénes eran los demás que me dieron una? Juan José, teacher. Ok, Juan José, Elisette. Daniel. Escobar. ¿Y alguno más? Me acuerdo que no había uno más. No. Ok. Entonces, Julio. Quiero que me escuchen. All right. So, cuando llame su nombre. Julio. Argueta. Julio, Argueta, Francisco, Juan José, Lissette, Daniel y Escobar, ustedes no tienen que hacer la 1. ¿Ok? Ya porque ya le hicieron. ¿Ok? Ustedes nomás van a hacer la respuesta de la 2 y la 3. Todos los demás sí van a hacer la 1, la 2 y la 3. ¿Ok? So, ustedes, Julio, Argueta, Francisco, Juan José, Lissette, Daniel y Escobar, ustedes me van a mandar a mí nomás la respuesta de la 2 y la 3, porque la 1 ya me la hicieron. ¿Ok? Todos los demás me van a mandar la 1, la 2 y la 3, la respuesta. All right. Let me see. Ya, aquí está, y está en la página 36. Y eso lo pueden hacer ya cuando tengan su tiempo libre. Déjenme, esta va a ser, sí, tarea número, okay, number 6, 7. Déjenme poner algo aquí en la computadora. Voy a prender mi otra laptop. Denme un momento. Para el micrófono. A ver. Okay. Esta sería la tarea. Tarea A8. Ok. Ok, déjenme encender la otra laptop. Ok. Voy a hacer la segunda lista de asistencia. So when I call your name, say please, say present. Please say present. Okay, let me see. Déjame quitar esto. All right. Remember que esa está en la página 36, page 36. En la primera parte, en la primera sección. All right. Adela Trinidad González. Present. Okay, thank you. Let me see. Adrián de Jesús Machado. Ok, no hay respuesta. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Ok, déjame ajustar esta computadora. All right. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Ok, no hay respuesta. Gustavo Alberto Montepeque. Present, teacher. Ok, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera Aquino. Present. Ok, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present, present. Thank you. Marco David Velásquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lissette de Paz. Present. Thank you. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you, Jessica. Ok. Déjenme apagar esto. All right. All right. Let's continue. Voy a venir para acá ya. Aquí con ustedes. All right. Great. Ok. All right. Remember that, para aquellos que me van a mandar la número 1, recuerden poner el present continuous en su respuesta. Ok, la 2 y la 3 no es necesario porque la 2 ya la tiene. Y la 3 ahí nomás es el sitio. All right. pero en la primera sí tiene que ir con present continuous, una actividad. Very good. Let me see. Estoy viendo aquí algo. Teacher. Okay. Teacher. Yes. Send to your personal number. Yes, to my personal number. Yes, Alejandro. Okay. A mi número personal. Send it to me personally. Let me see. I'm going to call some names. Voy a hacer unos, let me see. For this week. Let me see. Los que nomás han terminado las 3 de esta semana, las actividades de esta semana. Gustavo Montepeque. Hello, teacher. Ok, usted ya está completo para esta semana de la plataforma. Ok. Ok, muy bien. Ok. José Daniel Argueta. Yes, teacher. Ok, para esta semana usted también ya completó la sección 3. Ok. Very good. So, no se tiene que preocupar de esta semana. Juan Francisco Rodríguez. También. Okay, you are complete with this week. Las actividades de esta semana en la plataforma ya las completó. Thank you. Let me see. All right. Oscar Ramírez. Hello, teacher. Ok, usted también de esta semana ya lo tiene completo, las tareas de la plataforma. Good job. Rosa Lissette. Yes. Ok, usted también ya tiene completas las actividades de esta semana. Ok. Ok, hasta allí nomás. Si no llame su nombre, es porque no ha llegado al 80% o no la ha realizado las actividades de esta semana. Ok. Se los digo hoy, jueves, para aquellos que no llamé, ya saben quiénes son. Yo ya las hice. Let me see. Déjame ver. No veo eso. Ah, ya sé por qué. Yo la voy haciendo despacio, teacher, para entenderle mejor. Okay. Recuerden que para mañana a las 12 subo esa nota. La nota que esté aquí es la que voy a subir. Ok. So, desde hoy se los digo. Mañana pues ya saben que se tiene que entregar. Let me see. Y aquí están todos aquí hoy. Así es que no pueden decir que nadie les dijo. Let me see. Yes, Trinidad. Usted también ya tiene completo satisfactoriamente. ¿Ok? Yes. Ok. Okay. Estaba mirando yo aquí. Es de la otra semana el que no está completo, pero el de esta semana sí. ¿Ok? Sí, definitivamente. Ok, so los que llamé ahorita. Ok, una pregunta. Dígame, Trinidad. Dígame. ¿Se le van a enviar solo las respuestas de esas preguntas? Sí, exacto. A su personal. Yes, Trinidad. Ok. Ok. Thank you. The people, a las personas que llamé ahorita que completaron los de esta semana, hoy mismo les subo sus notas también. Ok. Para que ya tengan completo esta semana. All right. ¿Una pregunta? ¿Any questions sobre la actividad? Para continuar. La 2 y la 3, o sea, vamos a poner la 2, la fecha, una fecha, ¿verdad? Ok, la 2 que dice, yes, when, cuándo, yes, dice. Y la 3, en la 3 va a poner in, en, y usted va a poner un lugar. Ok. Ya sea... en Nueva York, o wherever, right? Usted quiera ponerle, right? wherever you want. Right? Aquí sería fecha y aquí sería lugar. Very good. Let's continue. Thank you. All right. No problem. Let me see. Trinidad. Trinidad, hello. Sí. Can you read, please, Phil? Dígame. Can you read, please? Donde dice Phil. Okay. Fill the blanks using the words in parentheses. Very good, very good. In parentheses, right? Fill in the words, fill in the blanks. Fill the blank. ¿Y qué quiere decir blanks? Right? Las áreas que no están, que están en blanco. Right? Fill in the blanks. Blanks son estas partes, lo que está en blanco. No quiere decir que es color blanco, sino que se está refiriendo a espacios. Right? Using the words in parentheses. So van a usar las palabras que están en paréntesis. Right? As you can see, como pueden ver, todas son ¿qué? Preguntas. They are all questions, right? They are all questions. Y aquí está la estructura para las questions, right? Aquí está, aquí arribita. Así que por favor, que nadie se pierda en la estructura, porque aquí está. Ejemplo, number one. Francisco, can you read, please? What company are you working for? Very good. Vamos a utilizar esto como base para realizar el espacio, right? Para complementarlo. Y luego vamos a decir for, right? Very good, Francisco. Excellent. What company are you working for? Right? What company are you working for? Number two. How is he dividing? Mm-hmm. Is he dividing? Mm-hmm. And the groups. Okay, very good. Ahora dígalo todo completo, Francisco. How is he dividing the groups? Very good. Excellent. Very good. Very good. Number two. How is he dividing the groups, right? Como pueden ver, WH question. La WH question, y luego en el espacio va a ir ¿qué? El verb to be, como está aquí. Déjenme poner mi spotlight. Right? Como está aquí. ¿Pueden ver aquí? Verb to be. Right? Primero viene la WH word, que es esta. Right? Esta. ¿Está aquí? Yes, está aquí. Right here. Right. How. Y luego que sigue, verb to be. Estamos hablando de he, so obvio que vamos a utilizar el is. Right? Siempre vamos a utilizar el subject, que está aquí. El subject no cambia. Y el verbo divide, divide. Right? No se pronuncia la E. ¿Se acuerdan lo que les dije? Si no se pronuncia la E, ¿qué hacemos, clase? Sustituir la E por E. La eliminamos. Ok. I-N-G. Okay. Eliminamos la E y agregamos I-N-G. Very good, right? Ok, I-N-G. Very good. Thank you, Lissette and Escobar. Gracias por participar. That's good. That's good. All right. So remember, entre más participan mejor, ¿verdad? ¿Por qué será eso, Lissette? Que si más participan mejor para ustedes. ¿Por qué será eso? Why would that be? ¿Por qué sería eso, alguien? Entre más participan mejor se aprende, Lissette. Ajá, very good. ¿Y qué otra cosa? A preguntar, aprendo más. Y les creo que eso cuenta como para llegar al 80%. También despejamos dudas, teacher. Very good, excellent, right? Excellent, yes, that is correct, right? Todos tienen toda la razón. Y recuerden que yo al final hago una evaluación porque me la piden, ¿ok? No es que yo, oh, sí, yo la voy a hacer, no. Me la han pedido, ¿right? Por lo cual yo la tengo que hacer. Right? So ahí pongo el estudiante participa siempre, o el estudiante nunca hace tareas, o medio hace las tareas, o siempre las hace, siempre participa, siempre hace preguntas. Todo eso, al final, es beneficiado para ustedes. Right? Ok, now, number three. Number three. Julio, go ahead, Julio. When she is handing the chefs, she is handing. ¿Cuál es la estructura? Julio, ¿cuál es la estructura? Me la acabas de decir aquí. Yes, el verb to be. Ah, el verb to be. Y luego el subject. Y luego el subject. Ah, entonces, ¿cuál sería? When. When. Ajá, ahí va bien. She. She, ¿qué es? ¿Verb to be o subject? Yes. Is subject. Ah, entonces. Is subject. Okay. Is subject. Sí. Is she. Ok, vaya, hoy sí. Ok. Is she holding? Ok. The checks. Very good. Handing. Is she handing? When is she handing the check? Very good, Julio. Very good. Okay. Excellent. When is she handing the check? ¿Y qué quiere decir eso? When is she handing the checks? Huh? Handing, ella toma o revisa. Es cuando ella está dando, right? Así, dando. Right? Handing, de ahí viene la palabra de mano, hand. Que cuando le hacen así, su cheque, Julio, y se lo dan, right? Le hacen así. Ah, ok. Ajá, dando el cheque. Dando el cheque, right? Okay. All right, very good. Gracias, teacher. Right. Gracias. When is she handing the checks, right? Okay, number 4. ¿Quién quiere hacer? Oscar Ramírez. Okay, Oscar Ramirez. Thank you. With factory, is he your boss visiting this month? Is he? ¿Dónde está el subject aquí? He. Oh. Is your. Okay, las instrucciones me las puede leer, Oscar. Su jefe. ¿Puede leer las instrucciones? Fill the blanks utilizando las palabras en qué? En paréntesis. Very good. Ahora dime, ¿dónde está el he aquí? Su jefe. Ok, give me the sentence, dame la oración. Ok, me perdí. Ok. All right, let me see. Lo único que les hace falta a estas oraciones es que el verb to be y cambiar el verbo a ing. Right? ¿Te lo puedo dar? ¿Trinidad? Yes. Go ahead, Trinidad, yes. Which factory is your boss visiting this month? Very good. Which factory is your boss? Que sería el subject. Y luego el verbo con ing. Very good. Remember que el subject no nomás tiene que ser he, she, it. Right? ¿De quién estamos hablando? De su jefe. So your boss. Así como dicen my family o my brother. Ese sería el subject. Very good. Visiting this month. Very good. Excellent, Trinidad. Number 5. Coreas. Yes. All right, al fin te escucho. Dale, Coreas. Great. Why is the new secretary working the next Saturday? Perfecto. Very good. Y esto está que basado aquí en la estructura de aquí arriba. WH, verb to be, subject, verb ing, and then the complement. Right? Aquí está la estructura. Aquí. Right? Right? Very good. Very good. Excellent. Excellent. Any questions on this? Esta la hicimos en grupo. ¿Alguna pregunta? Any questions about this? All right. Basado with the WH questions. Ok, les tengo actividades para ustedes. Let me see. Ok, let's practice. Let's practice. Aquí con dibujitos, para que sea un poquito más animado. Let me see. I want you to do... Let me see. Quiero que hagan... ¿Qué más actividades tenía para ustedes? Tengo esta, le preguntó Jessica. Aquí la tengo también, página 57. In this one. Y unos ejemplos. Yeah. Okay. All right. Great. Here, aquí van a tener que pensar a little bit, pensamiento crítico, critical thinking, right? I like these. A mí me gusta este tipo de actividades que se le llaman critical thinking, right? Critical thinking. ¿Por qué? Porque aquí sí es de pensar un poco. Now, can you read the instructions, please? Daniel Ernesto. Make full questions about the painter, then answer the questions. Very good. Picture, picture. Picture. Very good. All right. So here it says make full questions. Hacer preguntas full. Full, o sea, completas, okay, about the picture. Then, answer the question. Y luego, responder las preguntas. Hey, nice dog, Argueta. Nice dog. Sí, bien travieso. Bien yeah, nice. All right. Nice dog, yeah. Nice doggy. All right. Now, if you notice here, example. What? Evan. O sea, todos estos nombres están aquí. Aquí está Evan. Right? ¿Quién está aquí? Cindy. Ok, Cindy. Grandma. Grandma Sue. Sue, Grandma right? Sue. All right, Grandma Sue. Sue, un nombre japonés o asiático. All right, Grandma Sue. Okay. Baby Ben. Dad. So is that Papa, right? Maybe his sons and maybe the wife, probably the grandma. Who is this? Yourself. Okay, Yuso or Use, right? Whichever one you think is correct, but it's Yuso. All right, let me see. Argueta, aquí está. Yours, your doggy, right? Except yours is black, right? Black. Yeah, right? There it is right there, right? Así está él, ¿verdad? Debajo de una carpeta, enfrente de un fireplace, ¿sí? Por mis pies siempre. Right. All right, so this is a house. Right, they're like in the living room, en la sala. We have here an example que dice what, even, where. So, como estamos viendo el presente continuo con WH questions, right? ¿Qué podemos hacer con estas tres? Can you read, please, Francisco? What, even, where? What is? And the first. Aquí. What is the Evan wearing? Okay, what is Evan wearing? Right. So de estas tres palabras surgió esta pregunta, que es completa, full, right? Make the full questions. Está llena, está rellena, which means que tiene todos los complementos, right? We have WH, verb to be, subject, y luego ¿qué? Verb ing, right? ¿Hay un complemento aquí? No. No. Thank you. Very good. Very good. Fácil, porque no hay nada después del verbo con ing. Eso significa que no hay un complemento. Right? So, está un poquito más fácil. Now, hay una respuesta. Francisco, can you read it, please? He's wearing trousers. Trousers. Right? Son como un tipo de pantalón, pero un poquito más cómodos, como para la casa, right? Trousers. Okay. So they're like from home. No son como pijamas, pero trousers son como así, son cómodos, right? He's wearing trousers. Now, como pueden ver, hay tres palabras. De estas tres se hizo la pregunta y se hace una respuesta basándose a la foto. Hubieran podido haber dicho, he's wearing pants, right? Está usando pantalones también, right? You could use that. Now, let's look at the first one. Veamos la primera. Let me see. Victoria. What is that drink? No, lo malas tres. What? What? That drink. Very good. What that drink. Le voy a hacer la primera para que vean. What that drink. Okay. ¿Qué estamos viendo, clase? Presente continuo con preguntas, WH questions. So, ¿cómo voy a hacer estas tres palabras en una pregunta completa? Antes que respondan, por favor, vean la estructura. Use what, Evan, where. Los escucho. Hello. What is that drinking? Okay. José David Rivera, ¿verdad? No, iba a participar, pero... Okay, ¿quién fue el que me dio esa... Otro compañero. Alejandro. Okay, thank you, all right. Okay. What is that drinking? Very good, Alejandro. Very good. So aquí tenemos what that drink y nosotros la vamos a convertir en pregunta. La estructura. WH word, verb to be, subject, and then verb with ing. Right? Y si todavía no saben la estructura, nomás tienen que ver la página 36. Hay page 36 y ahí los voy a ir guiando también para que no se me van a perder. Okay, page 36. Now, what is that drinking? Eso es lo que dijo Alejandro. Ahora, ¿alguien más? Juan José, teacher. Okay. Juan José. He is drinking. Bueno, ya lo dijo el compañero. Ok, dígalo, compañero. Sorry. Ajá, dale. He is drinking coffee. Very good. He is drinking coffee. No se vayan a equivocar en esta palabra coffee. Se escribe con doble F y doble E. Right? Créame, yo fui a un lugar a comer que pusieron palabras en inglés y lo pusieron así. si lo pusieron. Se lo voy a poner. A ver. No, parece que era así. All right, I think so, right? So remember, it's coffee, right? Coffee. All right. Now, he is drinking coffee, and then we put a period. All right. ¿Alguna pregunta sobre esa oración? Ahora, number two. Jonathan, teacher. Ok, Jonathan. Solo nada más una consulta antes de hacerle la pregunta 2. Ahí veo de que han omitido el subject. ¿Se puede formular la pregunta sin el subject? Ok. Porque si nosotros formuláramos la pregunta sería who is playing with a ball? Very good. Very good. Very good. Porque aquí estamos pidiendo quién. Por eso. All right. No es necesario, entonces. No es necesario porque tú quieres saber quién está jugando con la pelota. Entonces, no puedes poner como el subject, pero muy buena pregunta, Jonathan, right? En esta parte, si uno dice quién está jugando con la pelota, es porque quiere saber quién es, right? Si tú pones la persona, ya no sería quién, porque ya estás dando la respuesta, right? So, no puedes decir quién Juan está jugando con la pelota, right? Ya viste la persona, so you cannot. So, ahí está, eso se le llama como el subject que se está pidiendo, right? Pero es como, how can I say that, como que es like obvious que no va a llevar el sujeto porque estás pidiendo el sujeto. Lo estás pidiendo, right? Si yo digo, ajá, ¿y quién está trabajando hoy? Estoy pidiendo el sujeto, right? Okay. So, por eso no va incluido cuando uno dice who, ¿ok? Ahora, Jonathan, eso no quiere decir que cuando utilicemos el who, nunca podemos poner una persona, ¿ok? Ahí podemos decir who... Siempre el mismo pensamiento, pero podemos agregar un nombre, pero que no sea el subject. Who is... Que vendría a ser como un sujeto tácito. Yes, yes, that is correct. Who is, let's say, digamos, Cindy. Vamos a usar el nombre de ella en la foto. Who is Cindy playing with? Right? Ahí incluimos un nombre, right? Pero ella no es la subject, right? Aquí estamos buscando a quién, ¿verdad? Pero pues ponemos un nombre aquí, Jonathan. Sí, ¿verdad? Dice Cindy. ¿Qué quiere decir esa oración? ¿Como con qué está jugando Cindy? ¿Con quién está? Ok, ¿con quién? Who, el palabra who se está refiriendo a una persona. Okay, who? Who is Cindy playing with? ¿Con quién está jugando Cindy? Ahora, ¿cómo responderías esto? Cindy is playing with Evan. With Evan. Okay, very good. Cindy is playing with Evan. Very good. Así sería esta estructura, Jonathan. Right. Esta no es la respuesta, nomás le estoy dando un ejemplo. Ok. Como pueden ver, aquí puse Cindy, pero siempre estamos buscando con quién está jugando ella, right? Ahí ya sería un subject, right? Pero sería Cindy. Pero siempre estamos buscando con quién, right? Aquí es un subject, pero siempre estamos buscando quién. En la número 2 dice, who... Jonathan? Who is playing with a ball? Very good. Very good. Excellent. Excellent. Now, here, aquí estamos buscando ¿qué, Jonathan? El que está jugando con la pelota. Very good, very good. Que ese sería el subject. Ahí sí sería. Ahí estamos buscando el subject, a la persona, right? Se nos desapareció aquí. ¿Quién, right? So, what is the answer, Jonathan? The baby Ben is playing with ball, okay, or with a ball. Very good. The baby Ben is playing with the ball. Teacher, y si quisiéramos cambiar el baby Ben por he, no sería como que bien incongruente, o no sé, o confuso, o se podría. Se podría, pero ya tendríamos que saber quién es la persona, right? Porque si nomás decir, ¿quién está jugando con la pelota? Él está jugando con la pelota, pero ¿quién es él? Right? Okay. So aquí estamos utilizando nombres propios, proper name. But you can say the baby también, right? The baby is playing with the ball. He is playing with the ball. La oración está correcta también, Jonathan. La diferencia aquí es que estamos haciendo más específicos, utilizando proper names, o se les llaman proper nouns. Ok, pero si pones he también está correcta, Jonathan. Ok, thank you, very good job. Muy buen trabajo. Teacher, y si pusiéramos it, sería incorrecto. It is... No, porque ¿quién está jugando con la pelota? It is playing baby Ben. No. No, it se refiere a qué clase? A algo. A un objeto o... Objeto. Animales. O un animal. Ahora, ¿él es un objeto o un animal? No. Entonces ahí sería incorrecto ponerlo. Ok. Okay. Puedes poner he, o the baby, o baby Ben, o Ben, pero ese sería el subject. Subject, verb to be. Verb to be y luego verb ing. Ok, el ir no podría. Si fuera el perrito, sí. Aquí. El perro es, ok. All right, very good, very good. Ok, thank you. All right, no problem, Coreas, thank you for asking. Now, number three. Oscar Ramírez. Ok, go ahead, Ramírez. Where is Evan sitting? Where is Evan sitting? Very good. Perfect. Answer? Evan is sitting. Okay. Sitting? Mm-hmm. Uh-huh. Tenés que decir dónde, no me has dado el dónde. El dónde, where. In the Shire. ¿Alguien tiene algo diferente? Chair está correcto. Ajá. ¿Corea? In the sofa. No. He is sitting on a chair. Very good. On. Very good. On a chair or on the chair. Pueden poner en una silla o en la silla. Cualquiera está correcta. Right? Pueden decir en una silla o en la silla. ¿Ok? A chair or the chair. Los dos artículos están bien. Right? Pero es on. Right? On es cuando uno se sienta sobre o encima. All right, very good. Now, the rest, las demás, las vamos a dejar para mañana para realizar algunas actividades tomorrow. Tomorrow, and I'm going to... Mañana, las van a hacer ustedes by yourself. Mañana, aquí les ayudé, las hicimos en grupo, todo, ya para mañana individual. All right. Tomorrow we will do the rest. No se preocupen por las demás, que mañana las van a realizar en la clase. Okay, next activity. All right. Ahí nomás le di la práctica with WH. Let me see. All right, let me go to the next topic. Misael. Okay. Teacher, no me sale la pantalla. Me he quedado en negro. Ok. Ok, ¿tenés el manual ahí? Misael. Sí. Ok, entonces ve a la página 37. Ahorita, teacher. Okay, we are on ya me salió. Okay, very good. Can you read right here in the use? Mm-hmm. Use present continuous, for temporary. For temporary? For temporary situation. Okay, Misael, situations. No, es con la L. Situations. Ok, situation. Mucho mejor. Eso. At the workplace. Mucho mejor, Misael. Excellent. Good job, Misael. Good effort. Excellent. Let me see. Trinidad. No problem. Thank you for participating. Trinidad. Listen to your teacher read the conversation. Okay. Then practice with a partner. Okay, very good. Now here we have the conversation. I think Jessica mencionó esta parte de la página earlier in the class. This is page 37. And I'm going to ask you to continue reading, Trinidad. Hi, Beth. Continue, Trinidad. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Okay, very good, very good. All right. Long time no see es una frase como cuando uno dice tanto tiempo sin verte, right? All right. Long time no see, right? Es una frase. Remember that frases no tienen estructuras gramaticales como decir, hey, pero esto tiene que ir así, así. Phrases do not. Okay, how are you, right? Hi, Beth. Long time no see. How are you? Continue, please. Marco. Yeah, tell me. Can you continue, please? The next with. Yes. Ever. Mm-hmm. Ever, the next one. I am Beth. Yes. ¿Dónde se quedó? Hello, Ever. Okay. Hello, Ever. What are you doing this day? Days. Very good. Hello, Ever. What are you doing these days? ¿Qué estás haciendo estos días? Lissette. I am. Okay. Well, I am working on the new. On a new. Very good. Project. And also, I am taking English course this day. Days. How about you? How about you. Very good. ¿Y esto? ¿Un curso? ¿Cómo se dice? Course. Very good. Course. Very good. Course. Excellent. Good job. So I am okay. Well, I am working on a new project. Estoy trabajando un nuevo proyecto. And also, y también I am taking an English course. Estoy tomando un curso de inglés estos días, right? How about you? ¿Y tú? Right? How about you? ¿Y qué responde él? Ramírez. ¿Qué responde Beth? That sounds great. What a coincidence. Okay. Coincidence. I'm also taking English course. An English course. No, no se pronuncia la E. Course. Course. Eso, very good. English is essential. Okay, essential. Essential at the workplace these days. These days. Very good, excellent. That sounds great. What a coincidence. Qué coincidencia. I am also taking an English course. Yo también estoy tomando un curso de inglés. English is essential at the workplace these days. En inglés es esencial. Essential. Esencial en el lugar de trabajo estos días. Okay, let me see. Jessica. ¿Puede continuar, please? One, okay. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Eso, very good, Jessica, thank you. You're right, dice. Tienes razón, right? O estás en lo correcto, you're right. I am studying on my own. Yo estoy estudiando. ¿Qué quiere decir on my own? Por mi cuenta. Por mi cuenta o por mí mismo, right? Very good, thank you, Francisco. ¿Sabes? Right? Yo estoy estudiando por mi cuenta. ¿Sabes? Right? I am reading novels to have better results. ¿Qué quiere decir ahí? I am reading novels to have better results. ¿Alguien? Que está leyendo novelas o libros para tener mejores resultados. Perfecto, Francisco. Thank you. Very good. Remember, cuando in the English language, novels se refiere a libros, right? No a novelas en la televisión, right? Novels. Las novelas allá se les llaman a los libros. Aquí las novelas le llamamos a lo que vemos en la televisión. Right? So here, they're talking about reading novels. Reading novels, leyendo novelas, tomando libros. Very good. Thank you, Francisco. Good job. Next part. Y la última. Let me see. Julio. Hi. Great. Well, I am doing listening exercises. Okay. The hair a lot. Okay. Exercises the hair a lot. Very good. Very good. Julio, good effort. Good effort. Excellent. Excellent. Good job. Says great. Qué bien. Dice, bueno, I am doing. Yo estoy haciendo actividad de ejercicio de qué? De listening, de escuchar. They help. ¿Ayudan qué? Bastante. They help a lot. They help a lot. They help a lot. Right? Ayudan bastante. Now, look at these two questions. Hay dos preguntas aquí a la par. Let me see. María. Victoria. Can you read it? Head in pairs and discuss the following question. Questions, con ese. Questions. Very good. Number one. What are some of the things Ever and Beth are doing this day? Days, la S. Days. Very good. Days, days. Okay, these days. Days, these Very days. Good. Dígame esta palabra aquí. Por favor, Victoria. Doing? Very good. Doing. Very good. So, what are some of the things? ¿Cuáles son algunas de las cosas que Ever y Beth están haciendo estos días? Basado en la literature here. ¿Alguien me puede decir algunas cosas that Beth and Ever are doing? Present continuous. They are studying English. Okay, Jonathan? They are studying English. Okay, very good. They are studying English. Perfect. Very good. ¿Alguien más tiene algo diferente? Bed the student. Okay, Beth is studying. Studying reading novels. Okay, and reading novels. Okay. And reading novels. Very good. Excellent, Julio. Yeah. All right. Great. Great. Someone else? ¿Alguien más? Alejandro. Okay, Alejandro. Ever is doing listening exercise. Very good. Excellent. Very good. Very good job. Now, number two. Victoria, continue, please. What things do you have in common? Okay, común es Spanish. Eso es lo que significa, right? Ahí sí está correcta. Right? Es common. 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 Yes. With the people in the conversation. Okay. Okay, no problem, Victoria. Conversation. 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 Eso. Very good. Good job, Victoria. Excellent. So, what things do you have in common? ¿Qué cosas ustedes tienen en común? Ya lo dijo Victoria la palabra, right? Hizo la traducción ahí. Thank you, Victoria. En común, right? With the people, con las personas en la conversación. ¿Qué tienen ustedes en común con ellas? Él y ella. Teacher. Present continuous. Uh-huh. I am studying. Okay. Studying English. Studying English. Very good, Julio. So better than ever. So is better than ever, right? Very good, right? Very good, Julio. Good job, good job. ¿Alguien más? Anyone else that would like to say something? Okay. Continuemos entonces, si no hay nadie más. Very good. Thank you, Julio, for participating, and Maria and Alejandro. All right, let's continue. Francisco. How to use present continuous for temporary situation. Ese, situations. Excellent. Use the present continuous for temporary situation. The expression this day. Okay, pronunciamos la S. The expressions this day and the moment are often used to emphasize the temporary aspect on the activity. Okay, emphasize. Okay, emphasize. Eso, perfect pronunciation. Emphasize. Very good. You're going to be speaking American accent. Very good, Francisco. Excellent. Yes. All right. Now, here we have el presente continuo when we talk about temporary situations, como les hablé al principio de la clase. Al principio de la clase les mencioné esto, right? Situaciones temporales, por los cuales we read here, lo leímos aquí. ¿Es permanente todo lo que hicieron o es infinito? No, es temporal, right? Temporary, aquí es temporary situations, ¿ok? Aquí dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo estos días? En estos días, right? Here, ya lo leímos, lo analizamos, la literatura, ahora lo vamos a practicar. Now, I have some examples here. José David Rivera Can you read the first example, please? Okay, hello. José David Rivera, ¿está allí? Hello? Yes. Okay, great. Thank you. Yes, teacher. Okay. Can you read the first example, please? Number one. I am reading a new book Tuesday. Days, la S. Days. This is temporary activity because the person with will finish reading the book. Book. Very good. Se pronuncia como una U, book. Right. La doble book, O. Como book. Cook, book, took. Right. Todas esas. Yeah. All right. So you boot como la bota. Boot también. All right. So very good. Thank you, David Rivera. All right. Thank you. So it says, I am reading a new book these days. So, esta es la oración, el ejemplo. Yo estoy leyendo un nuevo libro estos días. ¿Es algo infinito que va a leer ese libro para toda la vida o es temporal? Temporal. Es temporal, right? Estos días, claro, lo va a terminar, right? Bueno, así se espera, right? Es el objetivo cuando uno lee un libro, right? So, aquí, bajo ese pronunciamiento, then you have this is a temporary activity. Aquí le está dando como la explicación, the explanation. This is a temporary activity. Esta es una actividad temporal porque the person will finish reading the book. Porque la persona va a terminar leyendo el libro. Right? Por ejemplo, si usted está haciendo limpiando la casa, right? Lo está haciendo, pero va a terminar. No es que va a pasar con la escoba y el trapeador desde aquí hasta el otro mes, right? Es algo que empieza y luego cuando termina de limpiar ya estuvo, right? Lava el trapeador o saca la basura o whatever, and you finish. Yeah. A la derecha. Right? Y a dormir. Dice, right? Este es como solo dormir. All right, let me see. Y a dormir, dice. All right, so we have, I am reading a new book this week. Algo temporal. Number two, Lissette. Hello. Okay. Se mueve un poquito ahí. Okay, Argueta. Can you turn on your microphone? Number two. Yes. Wendy is having a meeting at the moment. At this moment. At this moment. The meeting will finish sooner or late. Sooner. What is the meaning of sooner? Okay, sooner or later. Sooner or later. Very good. Okay, so you're asking me, Daniel me dijo, ¿cuál es el significado de sooner or later? ¿Alguien la sabe? Temprano. ¿Cómo? Después. Lissette, dígalo. Tarde o temprano. Excelente. Yes, that is correct. Tarde o temprano. That is correct. Or later. Right? Sooner or later, right? So cuando usted le dice a alguien, tarde o temprano, sooner or later, all right? Very good, Lissette, all right? ¿Me sorprendió, Lissette? Thank you, very good job, right? Very good, right? Significa que está poniendo atención. Very good, sooner or later, right? Tarde o temprano, right? So, and... Y esta frase, sooner or later, les puede llegar a ustedes en un momento de sus vidas también, right? sooner or later, tarde o temprano, les puede caer un trabajo que les diga, hey, necesitamos a alguien bilingüe. ¿Y usted qué? ¿Ya está preparado o preparada? Right? Sooner or later, tarde o temprano, right? So I'm ready. Yes, you're ready, right? Very good, very good. Excellent. Let's continue. So aquí dice, Wendy is having a meeting at this moment. Wendy está teniendo una reunión en este momento. Significa que la reunión va a terminar tarde o temprano. Es lo que dice aquí. ¿Ok? La reunión terminará tarde o temprano. Sooner or later. Number 3. Francisco. We are taking an English course. Okay, very good. The course will end. Very good. We are taking an English course. Estamos tomando un curso de inglés. Y la explicación es que el curso terminará, right? Igual como los módulos. Este módulo termina next week. So es temporal. It's temporary, right? Temporary. Now, también en este aspecto se usa el present continuous for temporary situations. Now, let me see. Can someone give me some example? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Algo de que es temporal, que esté haciendo usted. Recuerden, lo temporal también se va a incluir al final, en este momento, estos días, esta semana, this week, this month. ¿Qué actividad usted está haciendo en estos momentos? Yo, teacher. Ok. All right, Juan José. I am watching the class in ¿cómo se dice? Classes, teacher. Okay, class. And the class the English. Okay, English sería la English class. Repeat. I am watching the class English. No, el adjetivo es English. En este punto, aquí lo están utilizando como un adjetivo. So es la clase de qué? De inglés. Estás describiendo la clase. Entonces va a decir the English class. English, okay. Repeat. Repito. Yes. I am watching the English class. Very good, excellent. Y como puedes ver, la palabra English se está utilizando como un adjetivo, describiendo la clase. Very good. Excellent. Anyone else? Julio. Julio, okay, very good. I am listening a class in English. I am listening to an English class. To an English class. Excellent, okay. Very good. Very good. Anyone else? ¿Alguien más? Oscar Ramírez. Okay, Ramírez. I am drinking supplements at this moment. Okay. Dijiste a supplements, right? Ajá, dale, otra vez. Vamos a ver. I am drinking. Uh-huh. Drinking. Y va bien, lo único que tienes que quitar es una palabrita. I am drinking supplement. Eso. At this moment. Okay, very good. Supplements at this moment. Okay, class. Very good. Ramírez, te voy a dar un verbo mejor. Okay? Yo sé que nosotros decimos drinking como tomando, right? But, estoy tomando suplementos. But, in English, drinking se utiliza para líquidos. ¿Ok? Drinking. Entonces, Hay una palabra mejor, te la voy a dar. Taking. Excelente. Taking. 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 Significa lo mismo. Estoy tomando, pero aquí ya es diferente, no es líquido, es cualquier sólido. Cosa. All right. Puede ser sólido también, yes. Okay. Así como... Sí, lo pensé, pero pensé que era al revés. Okay, but that, very good, very good, very good. Good job, good effort, Ramirez. Okay, anyone else? ¿Alguien más? Anyone else? Alejandro. Okay, Alejandro. I am programming and order apps this day. I am programming and order apps. And ¿qué quiere decir con la otra palabra? I don't understand. ¿Otros apps? Order. ¿Estoy preparando otras apps? ¿Es lo que quieres decir? ¿O? Order. Ordenar. Order app. Una aplicación de pedidos. Ah, en ordering app. Ordering app. Yes, y ahí vemos otro adjetivo con ing. I am programming and ordering app. Jessica, mira que hay otra que dijo el compañero. Very good. Okay. Julio. Ordering. Very good. I am programming and ordering app. Very good. Esto sería el adjetivo describiendo el tipo de aplicación, ¿verdad, Alejandro? Yes. Una aplicación de pedido. Very good. Very good. Podemos quitar esto como es adjetivo. Los adjetivos se pueden quitar en cualquier parte y no hay problema. I am programming an app. Pero, ¿qué tipo de aplicación? Ordering app. De pedido. Very good. Excellent example, Alejandro. Very good. All right. I got it. I got it all. Order. Okay. Give me one more. Man, I got it. Teacher. Tell me. You are it. You are checking in our words. Okay, very good, very good. All right. All jokes. Yeah. All jokes. All right, very good, excellent, right? Yeah, that is correct, right? So, yeah. Hablando de tareas y trabajos, remember que ya la próxima semana es que nos vayamos. Dale, Argueta. No me fijé si en realidad dijo que cuál era el significado de who. Es que no le puse atención. Ok. Who es quién. ¿Quién? ¿Quién? Sulevo. Who is Sulevo. All right. ¿Quién? Argueta. All right. Who. All right. Let me see. All right. Desde ahorita les voy a decir, ya para informarles, next week terminamos. We are finished, right? Ahí se finaliza todo. Next week. And recibirán una información la próxima semana, pero desde ya, como que ya lo tengan en mente, porque se lo voy a repetir, de realizar una encuesta. Okay. Cuando les llegue esa información de realizar una encuesta, por favor, no la hagan. Okay. No vayan ahí, sí voy a apretar aquí, ya. Okay. No. No la hagan. All right. Porque la vamos a hacer juntos en clase, el último día de clase. Okay. A recordarles eso. Va a llegar algo de una encuesta, no la realicen porque la vamos a hacer en clase, juntos, right? Remember that. Ese es el último requisito para ustedes y nomás tendrán una oportunidad para hacerla. Así que si lo hacen y está incorrecta, ahí, I'm sorry. All right? I'm sorry for you. Porque sería y eso va directamente a INSAFORP. All right? So, don't do it. No lo hagan. No quiero que sean afectados de algo incorrecto. So, no la realicen porque la vamos a realizar juntos, todos. All right. I'm going to do the final attendance. Good job, everyone. Well, déjenme prender aquí nuestro laptop. Aquí. All right, great. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrián de Jesús Machado. Adrián de Jesús Machado, okay, cero. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no hay respuesta, cero. Gustavo Alberto Montepeque. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Okay, thank you. Marco David Velásquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lissette. Present. Thank you. Victoria Vázquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz. Present. Thank you. Okay, so get ready for tomorrow. El único que se queda hoy es Marco. Marco. Right? Yeah. Marco. Okay, the rest of you, I'll see you tomorrow. Thank you for participating. And tomorrow we're going to review everything. Mañana revisaremos todo y hacemos puras actividades and speaking. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. All right, see you tomorrow. Good night, everyone. Nomás Marco se queda. All right. All right. Hello. All right. No, hoy sí me alcanzó el inter. A ver, déjame remover aquí algunos. Ok. Sí, manualmente lo voy a remover. All right. Y a Gustavo también. Remove. All right. Welcome. These are your 10 minutes. You already know. Ya sabes el procedimiento, right? Yeah, yeah, yes. For this moment, I standing 50, 70. I am understanding. I'm understanding. Very good. Present. It's understanding. Yeah. Right. Understanding to 70 or 80%. Very good. That's good. Those are good numbers, right? Yeah, it can be better, but with the practice, right? Yeah, I feel good, but I need learning more. But my effort is to continue, and I feel that different of desde cuando vengo, o sea, desde que empecé. When I started, porque eso es el pasado, right? Pasado simple, when I started. Eso lo van a ver también. You're going to see that also. Okay? Right. So yeah. I'm glad that you're advancing and I have seen it too, right? Yo también lo puedo ver, right? As the teacher. Right. So it's always good to see people advancing and always participating and always asking questions, right? So that is very good. That is very good. That will help you grow. That will help you grow in your English. All right, thank you. And I don't do it the homework, but I didn't. Now, I didn't do. Yeah, and I didn't do. Espero avanzar y pues sacar esto adelante, ya que it's one opportunity that I have, because if I lost this opportunity to the beca, la beca. Ajá, no regresaría. Yeah. Wow. And, eso es lo que más me preocupa. Yeah. Pero sí, por eso if me está saliendo caro ahorita, pero yeah, the effort, el esfuerzo al final, tendrás tu recompensa, right? Yeah. Because the way you're going, and the way you're going, al ritmo que va usted, you're going to grow. ¿Por qué? Porque quieres aprender. Remember, there's a difference. Hay una diferencia en que no me voy a entrar a las clases porque me dio la oportunidad, right? O hay unos que dicen, voy a aprovechar esta oportunidad para avanzar. Ese ya es el pensamiento progresivo, right? For you to look at things in the future, for things to come, right? It's like, créeme, todos son diferentes. Everyone's different, right? Y cada quien piensa diferente. Tú piensas, do you think that people, como decir, todos que van a una universidad van y de verdad aprenden, o van a nomás a sentarse, o van a perder el tiempo? Hay algunos que sí, lastimosamente, right? Pero así es, right? No lo toman en cuenta, o como alguien más quizás está haciendo el sacrificio por ellos, right? Pero esa es la diferencia, right? El que de verdad quiere aprender, lo puede lograr. Lo puede lograr. Y tú serás uno de ellos que si te, así como vas, lo lograrás. Te lo garantizo. All right. Thank you. I have one experience. Yesterday, sent me a document with everything coming in English. Okay. And when I begin in the reading. When I began to read. I stand. La entendí. O sea, ya. Un montón y me quedé algo así como, hey, o sea, ya aplicarlo, ya apliqué it's good. I feel good when I stand. And you're a beginner. Remember, bueno, yo empecé con ustedes, right? Yo pienso que con ustedes ha sido el grupo que he seguido. Ajá. Normally we switch. Right? So, me he dado el honor de verlos crecer también. So, it's a positive thing. And yeah, that's good. Now, some people say, oh, es exigente, Teacher Henry, right? Pero ¿sabes de qué? Los que logran se acuerdan de mí. Yeah. Yeah. I'd be like, yeah. If you want we make a group with the partner with beginner, and we send it information, videos, and some information that we help to listening, to talk, to write, and to write with other partner, and write only in English. And this did help to soltarse, no sé. Yeah, loosen yourself, right? Yeah. Grow your own wings, right? Right? And that's good, that's good. Those are positive things. Those are all very good ways to continue, right? So, right. Any other questions that you may have? We can just talk. See, los temas you can understand, or we can just talk in English and conversate for about 2 more minutes. Right? All right. I lose. And the number 3 of the unit 3 page. I don't know. Can see the okay, you're talking the three, about the homework, the yeah. homework, the number where? Three. Where is your boss having the annual meeting? Okay. And the answer only is in. Uh-huh. But to continue, I loosen this part. Okay, I am lost. Very good. Part. All right. So we have here. 30. Let me see. I want to show it to you. Let me see. Right here, Marco? Yeah. All right. Is it? So it says, where is your boss having the annual meeting? ¿Qué quiere decir allí? Como que en dónde se obtendrá la reunión anual. Very good. Very good. Entonces aquí dice, ¿dónde la tendrá? En, ¿qué vas a poner? I put... en El Salvador. Vale, ahí está bien. En el okay. Salvador. Right? Yeah. Porque yo les pedí aquí que nomás complementaran. For you to complement un lugar. Where? ¿Dónde? Right? So that's it. Very only a place. Yeah. And the number place. Two. What's and the time? Number two. I write. When is the new office launching? Mm-hmm. It is a launching on the next door. The next door. La próxima puerta, como dice, it is a launching on. Como que pregunta, ¿dónde está la nueva launching? No, pero launching. No está preguntando dónde está. When, ¿cuándo? ¿Cuándo? Right. ¿Cuándo es? ¿Cuándo se lanza? Se estaría lanzando. De lanzar. La you nueva understand oficina. That because I think that is launch. No. Launch. So. Launch no es un verbo. It's not a verb. Right? Okay. Ese es launching. Estaría lanzando la nueva oficina. Lanzando. Okay. La nueva oficina. I correct this. Okay. It is launch. Estará lanzándose. Y aquí la fecha. Como una apertura, pues. It's launching on July 4th. Very good. Y el año, right? And the year. July 4th, 2021. Exactly. All right. All right. I correct this because I'm very loose. All right. Very lost. Very lost. Okay. Yeah. Very lost. Perdido, right? Yeah. Luz es perder, como yo perdí. Luz. Loser. Loser. No, es luz. No, es lost. Lost. Yeah. Lost, right. Yeah. Estoy perdido. Me perdí aquí. I am lost here. Okay. Hay una serie, ¿verdad? De Lost. Yes. Yeah, there's a series called Lost. Yeah, that's correct. That's correct. All right. In the jungle, en una isla, parece que. Yeah, it's island. All right. Marco, thank you for staying the 10 minutes, and I'll see you tomorrow. Okay. Good night. Right. I'll see you tomorrow. I finish the homework and I send it now. Okay, you finish. All right. Great, excellent. Good job. I'll see you tomorrow, Marco. Good night. Good night. Bye bye.